Los abogados de Trump presentaron los alegatos finales en respuesta a las acusaciones sobre la existencia de una relación sentimental entre la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y el fiscal especial Nathan Wade, el cual presuntamente la habría beneficiado económicamente y sería motivo para descalificarla del caso que lleva contra el expresidente. Willis y su equipo en la fiscalía encabezan las investigaciones por casos de extorsión y crimen organizado en contra del expresidente Trump y otros 18 coacusados. Varios de estos coacusados, incluyendo a Michael Roman, acusaron previamente a la fiscal Willis de haber contratado a Wade mientras ambos mantenían una relación sentimental, obteniendo así beneficios de salarios gubernamentales de este último mediante costosos viajes que realizaron juntos. Tanto Willis como Wade negaron estas acusaciones y aseguraron que sus vínculos amorosos recién se iniciaron luego de que él fuera designado como fiscal especial en 2021. Willis testificó ante el tribunal que siempre le reembolsó en efectivo a Wade los gastos de ella en los viajes que compartieron, pero no existen comprobantes de dichos reintegros, y un testigo afirma que la relación comenzó ya en 2019. John Merchant, abogado de Roman, sostuvo el viernes en sus alegatos finales que la ley de Georgia establece claramente que alcanza con la apariencia de conflicto de intereses para descalificar a Willis, y argumentó que Wade formaba parte de un plan ideado intencionalmente por ella para beneficiar a su novio. Por el contrario, el abogado Adam Abad sostuvo que el estándar legal aplicable para determinar una descalificación es la existencia de un conflicto real de intereses. Durante parte de la presentación del estado, la fiscal Willis estuvo presente en la sala. El abogado Steve Sadow, representante legal del expresidente Trump, planteó que los comentarios de Willis semanas atrás en una iglesia, donde insinuó que los señalamientos sobre su relación sentimental tenían motivaciones racistas, constituyeron una determinación calculada para perjudicar a los acusados y sus defensores. Cada parte contó con 90 minutos para exponer sus argumentos frente al juez. Al concluir la audiencia, el juez Scott McAfee comunicó que ponderaría todos los planteos y dictaría una resolución sobre el asunto en las próximas 2 semanas. Posteriormente, Harry McDougall, abogado de uno de los coacusados, afirmó que la controversia en torno a Willis manchó irreparablemente el caso y sentaría un peligroso precedente si no la descalificaban. Por su parte, el juez McAfee evaluó si debía admitir como evidencia unos recientes mensajes de texto que presuntamente demostrarían encuentros entre Willis y Wade antes de la contratación de este último. Asimismo, tanto Willis como Wade dieron testimonio bajo juramento de que nunca durmieron juntos en el departamento de ella, y el padre de Willis respaldó parte del testimonio de su hija, aunque manifestó que recién conoció a Wade en 2023 y se enteró de la relación sentimental hace pocas semanas. La defensa intenta probar que ambos ya tenían un vínculo previo. Una ex amiga declaró que su relación comenzó en 2019. Finalmente, Willis testificó de manera inesperada y furiosa, discutiendo acaloradamente con los abogados defensores, ante lo cual el juez amenazó con anular su testimonio. El juez McAfee confirmó que, de acuerdo con las leyes vigentes, es posible descalificar a un fiscal si se comprueba un conflicto real de intereses o la existencia de circunstancias que den la apariencia de tal conflicto. Si te gustó el video, dale like y compártelo, así nos ayudas a seguir creciendo. Para recibir más noticias en español sobre Estados Unidos, suscríbete a Mundo Libre.